Otra operación con fracciones algebraicas. Por ejemplo, 3 partido x cuadrado menos 4 partido 3x más 1 partido x. Hago el mínimo común múltiplo de x cuadrado, 3x y x, que es 3x cuadrado. Y aquí he metido un 3 con otro 3 que hay aquí, 3 por 3, 9. Aquí he metido una x, arriba meto otra x. Y aquí meto un 3x y aquí un 3x. Y ya está. Me queda partido 3x cuadrado, 9 menos 4x más 3x es menos 9 menos x partido 3x cuadrado. Y ya está. Queda un 3 que he metido por 3 que hay arriba, 3 por 3, 9, que coincide que es el mismo número. Fracciones algebraicas. Se supone que usted las sabe ya, porque lo hemos hecho. Otra. Ay, mamá. Si aquí has metido un 3, ¿por qué metes aquí un x cuadrado? Si aquí estaba ya x cuadrado, te falta 3, aquí un 3. ¿Sigo? ¿Puedo hacer otra? Estoy poniendo números arriba para que resulte pelín más fácil. Lo primero que tengo que hacer es factorizar el denominador. Porque visto así, yo no veo cuál es el mínimo común múltiplo. Pero visto así, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? ¿Cómo? X más 1 por x menos 1. Muy bien. Comunes no tienen no, ninguno y no comunes x más 1 y x menos 1 elevado al mayor exponente que es 1. Bueno. A ver, aquí está x menos 1. Por tanto, aquí he metido un x más 1. Por tanto, arriba también meto un x más 1. Aquí estaba x más 1, he metido un x menos 1 y aquí meto un x menos 1. Y aquí no meto nada, lo dejo igual. Y ahora, ojo, cuidado. Ojo, cuidado, ojo, cuidado. Aquí me queda 2 por x, 2x. 2x más 2. Y ahora aquí hay un menos. Aquí hay un menos. Hasta aquí. Menos 3 por x, menos 3x. Y aquí es donde viene el fallo garrafal. Menos 3 por menos 1, menos por menos. Más 3 por 1, 3. Y aquí queda arriba menos x más 6. Hala. La hora de irse ya.